El mensaje de Dios se llama memoria imborrable. No hay manera de borrar la memoria de Dios. Lo que tenemos que aprender es a conocer qué es lo que Dios guarda en su memoria y lo que Dios no guarda en su memoria. ¿Me estoy explicando? A veces ustedes, como les decía, en su dispositivo móvil le dicen a su familia, mira, le dice, y la foto ¿a Ay, la borré. ¡Ay, no lo hubieras borrado! Y nosotros tenemos que comprender que hay cosas que Dios literalmente borra de su memoria y hay cosas que conserva en su memoria. Y eso es bueno para nosotros, para poder saber qué recuerda de nosotros y qué no recuerda. Ya lo vamos a ver. Entonces Dios les decía, yo tiene como sus dispositivos donde guarda algo. Dios, Dios tiene suficiente memoria para no tener que escribir nada en ningún lugar. Pero yo les explicaba varias cosas de, de, respecto a este, estos dispositivos que el Señor tiene. En Lucas capítulo 10, verso 20, voy a ir rápido, eso es un pequeño resumen, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los... Cielos, pon la pantalla por favor. ¿Qué es lo que pasa en los cielos cuando recibimos a Jesús? Segunda, en Malaquías capítulo 3, verso 16 dice, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías hablaba de aquellos que daban, ofrendaban o diezmaban por amor a su nombre, que es distinto que por temor a la situación. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Quiero que mire lo que pasa con ese libro. Y la tercera cosa es que Dios hace lo siguiente, que me impresiona. En, en Isaías 49, verso 14 en adelante dice, el pueblo de Jerusalén decía, Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mí, pero Dios respondió, Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo y aunque ella olvidara? Yo no me olvidaré de ti. Ojo, yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presente tus murallas. Pero mira lo que dice la versión 1960 de Reina Valera. Si olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las... Palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Están siempre tus muros. El significado de la palabra esculpida es en el original: es escrito, grabado, retratado, impreso, tatuado. Mira este otro video. Ahora quiero que notes algo. Tengo un cincel acá. Si vamos a hablar en la versión donde dice tatuado o impreso o escrito, esculpido, quiere decir que aunque sea un tatuaje, fue un tatuaje esculpido. No sé si me estoy explicando. Y él dejó que en sus manos. Yo no sé si podés comprender el amor de Dios que deja que esto le pase a sus manos, pero en sus manos está tu nombre. Y por eso dice la Biblia que nada nos puede arrebatar de su mano. Por, hemos comprendido mal el arrebatar, creemos que arrebatar es que Dios te tiene así y nadie te puede arrebatar de su mano. Entonces Dios tendría que tener la mano cerrada siempre no nadie te puede arrebatar de su mano porque estás esculpido en ella habría que cortarle la mano a dios para ser arrebatado de su mano y eso es imposible dios te lleva grabado en sus manos y tengo esta creo yo no sé esa revelación que entonces todo lo que dios hace con sus manos lleva tu nombre escrito en ellas lo que Dios hace lo hace por amor a nosotros. Por eso está escrito que nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Salmo 88, 11. Verso 11 y 12 dice: ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia y tu verdad en el Abadón o en la muerte? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Ojo, lo que sigue: y tu justicia en la tierra del olvido. La tierra del olvido. Dice: ¿Será reconocido? ¿Será recordado tu nombre y tu justicia en la tierra del olvido? Dios no olvida, los que olvidamos somos nosotros. Y por eso es importante constantemente recordarnos, traer a nuestra memoria las bendiciones que Dios nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros. Déjame decirte que solo la gratitud conserva una buena memoria y solo la buena memoria mantiene la gratitud. Hacer cosas que hagan que nosotros no olvidemos la bondad de Dios y su justicia en la tierra del olvido. ¿Cómo así la tierra del olvido? ¿Te recuerdas cuando dice Deuteronomio? Ah, dice, nada más ten en cuenta, dice, de no olvidarte que fue Dios el que te bendijo cuando estés lleno de bendiciones. Quiere decir que hay un momento que puedes estar tan lleno de bendiciones que entras en la tierra del olvido. Y ahí en esa tierra del olvido ya no recordamos lo que Dios hizo por nosotros o lo que Dios ha hecho por nosotros y por nuestra familia. Es importante estar recordando constantemente y actuar en base a ese recuerdo. La gratitud, el buen recuerdo, la buena memoria, eso va de la mano. Dice el verso, el Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, aunque nosotros nos esforcemos por ser lo mejor y hacer lo mejor, llega un momento en que seremos puestos en el olvido. No sé si me estoy explicando. Dice la escritura en el capítulo 8 de Eclesiastes, verso 10: Asimismo, he visto a los inicuos, inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo, luego, dice, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad o en vano, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es irónico. O no se entiende que como personas haciendo iniquidad, que es un poco más allá del pecado, son sepultados con honor. Y personas que hicieron lo correcto, si sí son sepultadas, pasando al olvido en la misma ciudad donde fueron de bendición. O sea que nada garantiza que alguien se acuerde de nosotros. Nada. Pero Dios nos tiene grabado en su mano. Pero Dios escribió nuestro nombre en el cielo. Pero Dios escribió un libro de memoria. Sin importar si alguien se acuerda o no de ti, lo que cuenta es que Dios jamás se olvidará de ti. Siempre te tendrá en su mente, en su recuerdo. Existirás para siempre. Hay cosas sin sentidos En el verso 14, Eclesiastés 8 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. En, en la versión 1960, que hay justos a quienes sucede como que hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como que hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. En la versión Dios habla hoy, dice, y así se da en este mundo el caso sin sentido. Sin sentido de hombres que sufren como si fueran malos Y de hombres malos que gozan como que si fueran buenos Yo digo que tampoco esto tiene que sentido Conforme pasa el tiempo Vamos siendo olvidados Pero Dios No solo dice te llevo en mi mente Te dice te llevo en mis manos Te pongo en el cielo y te escribo en un libro Aquella mujer que Derramó el alabastro de perfume de mucho precio sobre Jesús. Jesús dijo, donde quiera que el Evangelio se predique en todo el mundo, se si hablará de lo que ella hizo para memoria de ella. Fue una orden de Jesús hablar de esta mujer que derramó un alabastro de perfume de mucho precio. Que lo ungió anticipadamente para la sepultura. No dijo donde quiera que el evangelio se predique. Recuerden que Pedro caminó sobre el agua. Recuerden que Juan se recostó sobre mi pecho. Él dijo donde quiera que vayan. Van a hablar de esta mujer. Dijo, y van a recordar lo que ella hizo. Y en ese mismo momento. Había gente criticándola. Juzgándola por lo que había hecho. Yujo. Aquello por lo que te critican y te juzgan. Quizás sea por lo que Dios te recuerde. Amén. Dios recuerda tus obras. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A veces tenemos tanta hambre de reconocimiento que lo único que estamos evidenciando es que nuestro ego está creciendo cada día más. Y que hemos dejado de hacer las cosas por la razón correcta. Recuérdense: servir no es de sirvientes, servir es de señores. Servir es un honor. No importa que digan, cómo te presionen, si te juzgan, si caen mal, si te caen mal. Sigue sirviendo. Porque la prueba del servicio viene cuando no te dan lo que esperabas que ibas a tener. Y tú dices: Bueno, tengo que seguir mi camino. Sirviendo, sin importar el reconocimiento. Pero este mundo fue diseñado por los hombres para que el reconocimiento sea un alimento que puede convertirse en el veneno más grande que tenemos. No todo lo que comemos es bueno. Eso perjudica el alma. Él no es injusto para olvidar tu obra. ¿No te basta eso? ¿No nos basta saber que a Dios no se le olvida lo que hacemos y cómo servimos? Eso es suficiente alimento, no para el ego, para el espíritu. Por lo tanto vas a servir, no importa que pase, no te reconozcan, no te manden una carta, no estás en el grupito de WhatsApp. ¡Ay, se les olvidó mi nombre! Pero está escrito en las manos de Dios, el tuyo. A ver, levanta las manos y a las tres di tu nombre de nuevo. Una, dos, tres, ya. Él recuerda ese nombre. Dice la palabra, no hay quien abra y cierre las puertas de su casa que no tenga su recompensa. Abrir y cerrar una puerta tiene recompensa. Jeremías 55, y es por eso que debemos hacer lo que sigue acá. Preguntarán por el camino de Sión hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová. ¿Cuántos se juntaron con Dios? A través de Jesús. Dice, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga... A ver, leamos. Que jamás se ponga dónde. El pacto eterno que tenemos con Dios jamás se pondrá en el olvido. ¿Tú sabes que a veces nosotros mismos olvidamos las promesas de Dios? Y cuando estamos en medio de una circunstancia como que la memoria se reactiva y dice, recordate hombre, Dios es bueno, Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer. ¡Ah! Él, dicho, él ha dicho que por un camino vendrán contra ti, por siete huirán delante de ti. Él ha dicho que mil caerán a tu lado, diez mil a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Y empiezan las promesas a venir, la memoria se refresca. ¿Ah? Cuando estás en un problema económico, recuérdate que Él juró bendecirte con abundancia y multiplicarte. Tienes que traer a la memoria Todas sus promesas Eso a Dios le agrada Porque lo estás honrando Al pensar así Que Él no sabe fallar No sabe cómo se hace eso Hebreos de Deuteronomio 4.31 Dice así Porque Dios misericordioso es Jehová Tu Dios Ojo, lo podemos leer fuerte En las pantallas, sigamos No te dejará ni te destruirá Dilo ni se olvidará Del pacto que les juró A tus padres Dí Di conmigo Dios Jura Y no olvida Perdón Dios está bajo juramento Violaría a Dios Su juramento quedaría mal ante la corte. No sé si me estoy explicando esta mañana. El pacto que juró y no lo olvida. Estamos juntos con Dios en un pacto que Él no pone en el olvido. Hebreos capítulo 6, verso 13. Al 14 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bajo ese juramento estás tú. Salmo capítulo 20, él hace memoria de lo bueno. Salmo 20 del 1 al 4. Pongan atención a esto porque esto es un bombazo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ponga atención ahora. El oye, defiende, ayuda, sostiene, Recuerda, acepta, da y cumple. Son ocho verbos en tan pocas palabras. Por Dios santo. Ocho verbos en tan pocas palabras. Te lo voy a recordar. Él oye, defiende, ayuda, sostiene, recuerda, acepta, da y cumple. ¿Qué tú más puedes pedir de Dios? ¿Te oye, te defiende, te ayuda, te sostiene? Te da, recuerda, te cumple. Con esos cuatro versos podrías vivir el resto de tu vida. Cualquier duda que tengas del amor de Dios se resuelve en estos versos. Mira eso. A ver, todos lean eso, fuerte. Él oye, defiende, ayuda, sostiene, recuerda, acepta, da y cumple. Dale un fuerte aplauso a tu papá. Dios olvida lo malo y recuerda lo bueno. En Isaías capítulo 43, verso 25, dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ponga atención a esto. Yo soy el que borro, borro, las borro en algún lugar están escritas. Yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Cuando yo leí esto dije, se supone que él debería borrar sí, mis rebeliones por amor a mí. Y él dice, "No. No, no, no. Voy a ser un poco más claro. Te amo o oh Jacob, te amo. Te amo. Pero voy a borrar tus rebeliones por amor a mí mismo", dice. Y digo, Señor, ¿por qué es amor a, por amor a ti que borras mi rebelión? Porque borrando mi rebelión puedo estar contigo. Él borra tu rebelión porque Él quiere estar contigo. Dice: ¿Sabes que Voy a hacer un lado la rebelión, porque así me puedo acercar a ti. Cuando tú perdonas el pecado de alguien más, puede ser por amor a Él o por amor a ti que querés estar con Él. A veces la razón por la cual me ha tocado perdonar a alguien no es por amor a la persona, sino por amor a mí porque lo necesito. Lo, lo quiero. Quiero que esté cerca. Pasajes es hermoso, no es por amor a ti este verso. En este verso él revela que él también perdona por amor a él. Si no te perdono, difícilmente me acerco. Pero si sí te perdono, me acerco y me agrada estar cerca de ti, dice el Señor. Mira. Y no me acordaré de tus pecados. Y ojo lo que sigue. ¿Ah? Tus pecados fueron borrados culpa fue quitada, la sangre del cordero te limpió y tu nombre está escrito en los, no tus pecados, tu nombre, punto. Y dice la escritura acá en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando o recordando. Puedo decir recordando en lugar de contando. Claro recordando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por fe Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Esto es lo que Dios piensa de esos hombres y esto es lo que él recuerda y lo que al final dejó escrito. Escrito está. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Qué alcanzaron? A ver, ¿qué alcanzaron? ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? Para cerrar es, Dios no recuerda tus faltas. Dios recuerda tus victorias. Dios no registra tus fracasos. Dios registra tu batalla ganada. Y eso es lo que deja escrito. Yo quiero que te vayas hoy de acá sabiendo que de todo lo malo que hemos hecho, no hay nada escrito ya. Y que Dios sigue escribiendo lo bueno que has hecho. Y aunque dice, aquellos que en una ciudad hicieron lo correcto fueron puestos en el olvido, Dios no ha puesto en el olvido la obra de ninguno de ustedes, sino que han sido bendecidos por Él. No hay mayor bendición que saber que quedó escrito. No te atormentes por tu pasado. Delante de Dios ni siquiera existe. Y me dice él. ¿Cómo puedo inspirar a escribir lo que está escrito que ya me olvidé y lo borré? Que lo que quiero decir es, Dios no guarda todo en la memoria. Dios también borra cosas de la memoria. Y al final tu file está lleno de tus victorias de fe en su memoria. Lo demás, no sé qué le pasó, pero no está el archivo. Se desapareció para la gloria de Dios. Levanta tus manos. A las tres tu nombre. Amén. Una, dos, tres.